Bueno, señoras y señores, arrancan entonces las siguientes llaves en este cuarto de final. Arranca entonces ya en las dos, en las divididas canchas también, y en las divisiones de pantalla también nosotros llevamos las imágenes entre el equipo de Fecha Libre y Gareca, jugando en la cancha número uno, mientras que en la cancha número dos, Chocolate frente a Walter Fútbol Club. Y aquí en los relatos les acompaña su servidor Alejandro Rodríguez, la voz de tus eventos. La pelota para Jordan, ahí está Segura. Jordan Segura tiene el esférico para Gareca, intenta el centro de la cancha número uno. Estamos Emiliano Branque, que venía también, pero ya está la pelota, le queda para Cristian Carrión. Mete pelota, ya está resolviéndola entonces Anthony Delgado. Delgado para Jalmito Castillo, le toca para Leonardo Gavino. Leonardo para Branquín, vuelve a tocar con Leonardo. Gavino atrás con Delgado. Delgado para Jalmito Castillo. Se viene Castillo, estilo Ronaldinho, mirando para un otro lado. Mete una pelota para la rata. Esta vez termina saliendo el cabezazo del equipo de Gareca. Volvamos un poquito, un ratito, por favor, producción, en la cancha número 2. Se viene la gente de Chocolate. Avanza entonces, metía para Rubén. Rubén Vera, metían esa pelota. Se va por un costado, sigue 0-0 en las dos canchas. Gracias, producción. El balón le queda para el número 4, Delgado. Ya la pelota le queda para Carrión. Avanza Carrión. Tiene Cristian. Le esconde bien el número 10. A ver qué hace la pulga. Toca la pelota para el número 100 acá, Miguel Caiza. Hamilton Castillo intentaba asegurar la posesión, pero le queda para el popular conocido la rata. La rata con el enganche, mete pelota para Emiliano Branque, que la administra, pero queda muy corto. Les sale para el equipo entonces de Fecha Libre el esférico. Atención, mete pelota, ya está se resolviendo. Sacando a Hamilton Castillo. Emiliano Branque toca atrás para Castillo. El pase rasante, Gareca, la primera, no te puedo creer. Hasta el momento, señoras y señores, hasta el momento en las semifinales ya está un equipo peninsular y ya está un equipo de la Sierra de Loja. Ya está entonces en las semifinales. Mientras que en las dos canchas hay también el equipo de Gareca, que es un equipo peninsular, y el equipo también celeste de Chocolate también, que está jugando, es otro de los equipos peninsulares. Equipos peninsulares están firmes en este torneo nacional. Incluso se ha quedado en algunos muy buenos equipos como Fieles de Palmar, además de los mexicanos, que también se han quedado. Bueno, son jugadores o equipos, perdón, que son conocidos popularmente acá en la provincia. Sacando, señoras y señores, este es Segura, Jordan Segura. Branque, ahí está Branque, Emiliano Branque, otra vez con Jordan Segura. Mete el trazo largo, buscar a la rata, golpe de cabeza. Ahí están entonces sacando, reventando la gente de Fecha Libre. Andy Montatixe, el remate de Carrión, le quitan nuevamente para Caiza. Aquí está el número 100, Miguel Caiza con la pelota, otra vez atrás, se muestra constantemente el jugador Carrión, el 10, roba entonces Delgado, se va Delgado para Gareca con el jugador Hamilton Castillo. Ahí está también Leonardo Gavino. Hamilton Castillo termina enredándose un poco con el balón, pero logra habilitar a la rata por fuera. Y el remate se va, señoras y señores. Incluso le falta incorporarse a algunos jugadores, sabemos, bueno, en la banca que tiene este equipo también de Gareca, con Andy Moreira, por ahí lo vemos también a Jefferson Pasquel, que es otro de los muy buenos jugadores también, que han jugado ya campeonato de segunda categoría. Sí que tiene una banca de lujo también este equipo de Gareca. La pelota le queda para Carmito Castillo. Este es Emiliano Branca. Ahí está la rata de espalda al arco, pero hubo infracción, dice el árbitro. Muchas gracias a todos los auspiciantes de este gran torneo nacional. El señor alcalde Víctor Valivieso, Marino Carriel, a Gran Duval también. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias también a todos y a cada uno de los auspiciantes de este gran torneo
Nacional. Apasionante torneo que usted lo vive y disfruta a través de la señal en vivo en directo de Área Deportiva Digital. Tiro libre para Gareska. En la cancha número uno le llevamos el fútbol a ustedes. Atención, Emiliano Branchi, también está Leonardo Gavino. Le va a pegar Branchi a colocar la pelota, se va afuera. Bueno, a la mejor barra, atención, la mejor hinchada. Atención a la mejor hinchada, se le va a regalar, se le va a obsequiar una sangría de esas buenas que usted te necesita ahí para disfrutar. Así que ya le vamos a regalar a la mejor hinchada entonces. Así que vaya también allá, Gran Duval. Atención, reiteramos la información, pero primero Castillo, golazo de Castillo, golazo. ¡Gol! De Gareska. Hamilton Castillo, un derechazo, un remate letal en todo el ángulo derecho del arquero de fecha libre. Se marca la primera del partido, 1-0, está ganando el equipo peninsular, el equipo de garaje de Gareska. Está ganando, señoras y señores, Gareska 1-0. Reiteramos, por favor, sangría fiesta brava. Le vamos a obsequiar a la gente, a la barra que está alentando a su equipo, la barra más alentadora, se le va a estar obsequiando entonces la sangría fiesta brava. Sí que ya estarán entregando por ahí los organizadores. La pelota se va afuera, señoras y señores. Gareska, gracias, muchas gracias. El balón oficial de este gran torneo de ICA. El balón le queda a Carmito Castillo. Este es Emiliano Branchi con la pelota. Branchi que la toca. Este es ahora. Toca para Segura. Delgado, Delgado. El remate que bloquea Delgado, el rebote. A colocar la rata. Y otra vez saca a la gente de fecha libre. Mete pelota. Atención, atención. Carrión. Leonardo Gavino tiene que cerrar. Leonardo Gavino tiene que cerrar. Bueno, aquí está llevando la pelota, viene el remate, mordido esta vez el remate, pero sigue Caizán. Delgado que saca para Hamilton Castillo. Hamilton Castillo. A ver, el de derecha, Leonardo Gavino. Y la rata no defiende bien. No define bien la rata. Sigue el apasionante deporte, el apasionante torneo nacional. Mañana son las semifinales. Y en la tarde ya, cerca del mediodía, serán las finales. Todos invitados a disfrutar acá de estas hermosas playas también que tiene la provincia de Santa Elena. Así que gracias a todos los que han venido de los diferentes rincones del país a disfrutar de este gran torneo nacional, a apoyar a sus equipos también. Carrión, gana Carrión, a ver Caizá. Y el arquero termina sacando esa pelota, el arquero Eduardo. Va por la banda entonces para Caizá. Miguel con Carrión. Carrión que la pisa. Le roba ahí fácilmente entonces ya para el número 7. Este es Andy Moreira. Moreira que ingresó. Leonardo Gavino que se proyecta en el ataque de zurda. Mete ese disparo. Que logra sacar, bloquear el arquero. Ahí está entonces la hinchada haciéndose sentir para ser reconocido. Ahí en el sangre de fiesta brava entonces. El reconocimiento entonces, señoras y señores. Un buen vaso, ¿eh? Vaso grande que cuesta 2.50. Hasta la hinchada, la mejor hinchada. Allá está. Ahí está la sangre fiesta brava. Ahí está. Sangría fiesta brava. Ahí entonces le están entregando ya a la hinchada que está alentando en este gran torneo nacional. Este es Carrión que se mete por en medio.
Emiliano Branque. Y ahora a correr se viene. ¿Y por qué no se le entregó para Andy Moreira, que acompañaba en el ataque también? Próximamente la Liga Deportiva Comercial Carlos Cueva estará también en el torneo Championship Baños 2022. Así que próximamente, atención, el remate y el arquero Eduardo abajo. Abajo el arquero, termina saliendo, señoras y señores. A ver el empate y esa pelota vuelve a salir. Vuelve a salir. Queda sentido, me parece que se golpeó en el poste del arco también. Producción, vamos a la cancha número 2, por favor. Vamos a la cancha número 2. ¿Cómo está el partido en la cancha número 2? 0-0. Gracias, don Walter. 0-0. Este es Moisés Burgo sacando esa pelota larga a buscar, pero ya están. Allá entonces la puerca, el popular grosino de la puerca. Descarga para Rubén. Rubén Vera, que se viene con la pelota en la media cancha. Este es Alexander Quimía. Atención, el remate por parte de Zambrano. Ya resuelve entonces allá con la pelota telefónico para el número 99, que reparte mal el derechazo el arquero Burgos. Burgos, que también sabe lo que es jugar segunda categoría también, este buen arquero del equipo negro. Vamos a la mirada, gracias producción. La mirada entonces otra vez en la cancha número 1. Donde Gareca está ganando, Gareca 1-0 el partido. El balón le queda, señoras y señores, para la gente del equipo de fecha libre. Aquí con el pelotazo largo, buscar también al atacante número 9. Se viene con todo la gente de fecha libre, equipo negro. Avanza para el 10 Carrión, Cristian. Se abre por fuera para pedir la pelota o recibir Marcos Yupanqui. El centro queda muy débil. Esta vez hubo infracción. El árbitro dice que hubo la falta, pero a favor del equipo de Gareca, que va a sacar con Leonardo Gavino esa pelota. Más bien se la va a dedicar a Delgado. Delgado, la salida en corto con Andy Moreira. Moreira, Moreira, pisa Moreira. Descarga con Emiliano Branque. Próximamente también se viene la Copa Prefectura por acá. A ver, avanza, señoras y señores, toca la pelota. Este es nuevamente Emiliano Branque, que la tiene Emiliano. El pase rasante sobre la media luna del área. Está recibiendo el esférico también la gente de Gareca, el delantero. Pero ya te resuelve sacándola por parte del portero al fondo. El buen arquero del equipo de fecha libre. Otra vez Leonardo Gavino. De verdad que se han quedado equipos grandes, favoritos también para alcanzar el título. Se han quedado en el camino. El balón, señoras y señores. Ahora entre los 8 mejores hay 4 equipos peninsulares. Perdón, hay 3. Me parece que hay 3. A ver, 3-4 clasería, claro. Porque el equipo de Cruzita es 1. El equipo de Gareca, que está ganando en la cancha número 1, es otro. Y también el equipo, allá son 3, el equipo de Chocolate, es otro de los equipos peninsulares. Abriendo por la derecha, el remate bloquea, mete el pecho allá, pone el pecho a la bala también Leonardo Gavino. Carrión filtra el pase, exquisito el pase, pero se va por la última línea la pelota. Mañana estaremos con todos los relatos también en el estadio de Río Guayas, en la querida parroquia Santa Rosa, con los 5 partidos de la sub 12. Luego se viene a partir de las 15 horas los 5 partidos de la sub 18. Mucho trabajo para seguirles relatando y llevándoles el fútbol. Así que gracias por la aceptación de todos los organizadores de grandes eventos. Este es Andy Moreira. Logra cerrar. Le queda para Branca el rebote. Centro. Y el remate se va afuera. Seguimos mejorando estos 4 años en los relatos. Seguimos trabajando para llevar los mejores información a ustedes. Gracias a la producción de Área Deportiva Digital, donde estamos llevándole todas las imágenes de este gran y hermoso torneo nacional.
Minuto para hidratarse los equipos. Vamos, producción, por favor, en la cancha número 2. Vamos a la cancha número 2. Será para el equipo de Walter. 0-0. No hay goles todavía en la cancha número 2. Y con estos encuentros acá, con esta división en busca de las semifinales, estamos cerrando esta gran jornada de ayer y hoy. Pero mañana continúa, mañana sigue las semifinales y respectivamente las finales. O la final nada más, saca Burgos, despeja Burgos, el balón termina saliendo fuera de la cancha. Será para Chocolate con May Montaño. May atrás con Diego Montero. Diego con el balón. Intentaba meterle la pelota al centro, pero ya está saliendo el balón otra vez para May Montaño. Se muestra ahí a pedirle a Alexander Quimis. Atención, este Zambrano. El remate de Zambrano es bloqueado por parte de la gente de Walter. El equipo de Walter Fútbol Club, ¿dónde nos visita este, usted que sabe, este guachito? ¿No es peninsular, Walter? Es peninsular también, Walter, ¿verdad? Sí, bueno, también es otro equipo, Peninsular Walter Fútbol Club. Bueno, entonces sí hay 4 equipos que representan todavía ya la provincia. De los 7, me parece que hubo 7 equipos peninsulares, hay 4 todavía que están buscando las semifinales y las finales también, respectivamente. Carrión, juega bien este muchacho Carrión. Atención, cuidado. Ya está el arquero Eduardo. Toca para Leonardo Gavino. Leonardo con el esférico. En el indoor Fútbol Club. En el indoor, de verdad que en el indoor estos muchachos saben jugar muy bien. A ver, sintió un toquecito Leonardo Gavino. Estamos en pantalla dividida, ¿no, producción? Bueno, estamos en pantalla dividida entonces para que usted esté pendiente también de lo que está pasando en la cancha número 1 y en la cancha número 2, donde Walter ataca, el equipo negro ataca. La mirada en la cancha número 1, señoras y señores. Tiro libre para Andy Moreira. Busca la segunda y asegurar el resultado a su favor, Garesca. Se viene Andy Moreira, Leonardo Gavino de zurda. También se perfila bien Andy Moreira, pero golpea en las mallas laterales la pelota, no pasa nada. No ocasiona ningún peligro, entonces se disparó. Y será para el equipo de fecha libre. Bueno, el gol es sacando esa pelota para la raya de final. Se va el balón, no pasa nada. No pasa nada, señores. El árbitro aquí está llevando la pelota en la cancha número 2. Gol de May Montaño. Gol de May Montaño para Chocolate. Gol. Gol de Chocolate, May Montaño el morocho, la manda a guardar, la manda al fondo de la piola. Y esto está 1-0 en la cancha número 2, a favor del equipo de Chocolate. Vamos al replay. El gol entonces, señoras y señores, para el equipo de Chocolate, que está ganando entonces el partido 1-0. En la cancha número 1 atacaba, pero ya recupera la pelota. Este es Emiliano, se la va a dejar entonces para que encare, se venga con todo Andy Moreira, que tiene el esférico. Andy Moreira, viene la segunda, cuidado, la siguen cocinando. A ver qué hace este jugador, la retrasa mal el esférico. El árbitro dice en la cancha número 1, termina la primera parte, termina el primer tiempo 1-0.
en la cancha número 2. Nos quedamos hasta que termine. Sí, señor, terminó también. Se terminó hasta aquí nomás la primera parte en las dos canchas, en los cuatro equipos que están jugando estos cuartos de finales. Vamos a la pausa cortita, volvemos enseguida en la señal de Área Deportiva Digital. Aguapnp cumplió con la provincia. Este feriado obtuvimos una normal distribución del servicio de agua potable en todos los cantones y lugares turísticos. El agua hemos tenido suficiente, no hay para qué quedar. En este feriado hemos estado bien, muy bien. Absolutamente normal, no había ningún inconveniente. Hemos estado abastecidos de agua. Ahorita, aquí todo ha pasado bien y que siga así elaborando, está, gracias a Dios, todo normal. Del agua, perfecto, no ha habido ningún inconveniente. Realizamos 165 tensiones de rebosos de alcantarillado sanitario y 37 tensiones de fugas de agua potable. Recuerda, gotita a gotita, ahorras tu platita. Maestro, hace demasiado calor. Deme algo de beber. ¿Qué me recomienda? Te recomiendo un artesanal. ¿Un artesanal? ¿Y cuál es esa? La 100% peninsular. Es más, yo te acompaño. Prueba Sunsever, la cerveza artesanal 100% peninsular. Disfrútalas en sus dos presentaciones. Pídelas al 0989-078-23. Sunsenberg, la cerveza 100% peninsular. Love Light Dental ahora en su nueva dirección. ¿Te gustaría lucir una sonrisa perfecta? Ahora puedes tener tu mejor sonrisa en Love Light Dental con el doctor José Manuel Pereiro Pozo, técnico dental especialista en estética dental. Trabajamos con los mejores biomateriales que no afectan ni alteran tus encías. Ubícanos en nuestra nueva dirección, Barrio Libertad, octava avenida entre calles 20 y 21, una cuadra atrás de la Bamba Peninsular. Casa Esquinera, segunda planta. Celular 9991-3839.
Arrancó, comenzó, inició el segundo tiempo. De regreso con ustedes para seguirles contando, señoras y señores, de este partido entre el equipo de Gareca y Fecha Libre, que están jugando ya en la etapa de complemento en la cancha número 1. Mientras tanto, los protagonistas en la cancha número 2 ya también están retornando también entonces. Al dirigente de Cruzita, por acá, las felicitaciones también. A Cusme, ahí vemos a Cusme también, felicitaciones también. Suerte, maestro, de gran equipo también que logró clasificar a las semifinales. Está Roger, mi pana Roger también. Que también participa en el campeonato de la Liga Popular Velasco Ibarra, también este equipo de Cruzita. ¿Te votaron allá? El balón, señoras y señores, para Leonardo Gavino con Hamilton Castillo. Castillo la protege, la esconde, levanta la cabeza, mira con quién tocar. Sigue en proyección de pelota, mete pelota en la pared. Otra vez la esconde. Viene Hamilton Castillo, golazo. Hamilton Castillo, Gareca, la segunda. Qué jugada de Hamilton Castillo, por Dios, extraordinario, señoras y señores, que en la celebración termina cayendo encima de un compañero, en la celebración, donde no le aguantó el peso. Es el 2-0, señores. Producción, cuando quiera, vamos al replay de la jugada. El gol que acaba de anotar Hamilton Castillo, tremendo como gira y de derechazo letal termina venciendo y marcando entonces la segunda. ¡Qué gol! Gracias, producción. La pelota le queda entonces para Gareca, que se está metiendo en las semifinales. Otro de los cuatro equipos peninsulares se están metiendo entonces en las semifinales. Los equipos locales se han parado firme entonces en esta... en este gran torneo nacional. Gracias a los auspiciantes, gracias a Adrika Balón Oficial, a también a Halloween Network, también a Sangría Fiesta Brava, Cerveza Edelmeister y Gran Duval, a todos los auspiciantes como el señor alcalde Víctor Valdivieso, Marino Carriel. A todos, gracias, muchas gracias en este gran torneo nacional senior FUN 7, la Copa de Libertad. A nuestros oficiantes también de Área Deportiva Digital, muchas gracias a todos. Quien hacen posible la señal que hemos llevado a lo largo del inicio de este gran torneo, donde ya se prácticamente estamos bajando el telón en estas cuartos de final. El mañana serán la continuación, pero serán las semifinales. La pelota le queda para el número 5, manejando a la gente de Fecha Libre, señoras y señores. En la cancha, ¿cómo está en la cancha? Número 2, por favor. 0-0, no hay goles todavía, me parece. A ver, sigue entonces Walter. Hoy hay un gol. 1-0, entonces. Claro, gol de May Montaño, claro. Ya está ganando el equipo de Chocolate. Gol marcado en la primera parte. Ok, volvemos entonces, gracias producción, en la cancha número 2. En la cancha número 1 estamos. Franky Emiliano, Hamilton Castillo, atrás con Jordan Segura. Jordan que la mete para el popular y conocido la rata que no puede. El que se lleva la pelota es Alexis Chica Isa. Carrión, Cristian Carrión. Carrión. Otra vez Alexis. Se viene el contragolpe, va Hamilton Castillo, hombre de calidad, hombre de experiencia. Este es Jordan, toca para Castillo. Castillo, a ver, Hamilton Castillo invita para que pase y acompañe la maniobra, también la jugada.
Emiliano Branque, se viene Emiliano Branque con el periférico. Otra vez Leonardo Gavino, se abre Leonardo. Toca para la rata para Camito Castillo. ¡Golazo! ¡Gol! De Gareca, Hamilton Castillo, espectacular. El remate, el derechazo del jugador Hamilton Castillo para vencer al portero. Es el 3-0, vamos al replay del gol. Tremendo zapatazo, ¿eh? Qué derechazo nuevamente de Hamilton Castillo, que vence al arquero y pone entonces otra vez aumentando el marcador, y es el 3-0 que está ganando el equipo de Gareca. La rata maneja la pelota, la rata en la ratonera, termina perdiendo el balón. Caixa. Muy largo la pelota para Marco Yupanqui, que iba a buscar ese balón. La hinchada de Gareca haciéndose sentir en los graderíos del estadio de las Acacias. Emiliano Branque tiene la pelota. Emiliano. La rata que se fue, Hamilton Castillo también. Leonardo Gavino, que también salieron de la cancha. Vamos a la cancha número 2. Marca la segunda, gol de May Montaño, gol. ¡Gol! De chocolate marca May Montaño. Pone la segunda también, señoras y señores. Pone la segunda personal. Cuando quiera, producción, nuevamente vamos al replay de la jugada y el gol de May Montaño. Bueno, señoras y señores, así está el partido en la cancha número 2, donde el equipo entonces de Chocolate está derrotando a Walter Fútbol Club 2-0. Se barre Alexander Kimis. El pase entonces retrasa la pelota. Infracción, gracias. Vamos a la cancha número 1, por favor. Donde se sigue desarrollando el partido en la cancha número 1. Intenta levantar el centro, termina yéndose por la raya de fondo de la pelota. Ya está Eduardo, el arquero, sacando por la banda derecha para que acá se venga Gareca. Ataca Gareca. Señoras y señores, atención. Mete pelota y busca el descuento. El remate se va afuera. El remate termina entonces saliendo fuera de la cancha para el equipo de Gareca, que está ganando 3-0, señores. En este también apasionante definición de los cuartos de finales. Se viene con la pelota. Caixa. Maneja el balón entonces la gente del equipo. De fecha libre que va con todo. Ya vamos por acá, gracias. Atención, viene con todo. Y el arquero que se barre. Saca entonces esa pelota, gracias. A Mero Álava, que está en nuestra sintonía. También a Jorgito Mero. A todos los que están. A Luis Aníbal también. Felicita Vargas. A Byron Párraga, ahí está Byron también en nuestra sintonía, el popular y conocido Pato, que está también en nuestra sintonía. Así que lo saludamos también.
de la cabina principal del Estadio de las Acacias. Y a todos los que están en nuestra plataforma disfrutando del fútbol. Jordan que mueve más atrás para el arquero Eduardo. El portero Eduardo que sale tocando con Delgado. Mostrándose Emiliano Branque también. Este es Andy Moreira. Comienza a acelerar. Se junta con Jordan Segura para darle toque otra vez con Andy. ¡La levantaron! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Gareca! La manda a guardar. 4-0. Está ganando Gareca. Y qué hinchada que tiene Gareca. Me parece que una de las mejores hinchadas que hasta el momento nos ha acompañado en este gran torneo nacional. Gareca está ganando, señoras y señores, 4-0. Y en la cancha número 2, Chocolate está ganando entonces 2-0. En el terreno de juego está Jefferson Pasquel. Cansado, extenuado ya los jugadores también del equipo de Fecha Libre. Le ha tocado también con duros rivales, pero ha sido también un equipo fuerte. Ha sido un equipo que de verdad que ha hecho una muy buena campaña. Por algo clasificó también ante los 4 de los 8 mejores. En los cuartos de finales, lastimosamente, ya termina cayendo. Así se desarrolla en estas dobles pantallas que llevamos para ustedes también. Entre la escuadra de Chocolate que está ganando 2-0, el equipo celeste. Mientras que Gareca está ganando 4-0, está goleando 4-0. Andy Moreira organiza en el medio sector. Jefferson Pasquel. Andy Moreira. Este es Moreira. El cambio por la derecha. Se viene Carrión para Caixa, pero que se barre bien allá al fondo es el jugador Jordan Segura sacando esa pelota. Vamos a la cancha número 2, por favor, mientras estamos disfrutando muy buenas imágenes. Gracias a la producción de Área Deportiva Digital. Se viene Chocolate, entonces intentaba buscar, busca la tercera Chocolate. A ver. Chocolate que tiene la pelota con Zambrano. Atrás con Alexander. Juega para Diego Montero. Montero que encara, mete pelota. Atención, cuidado. Y el arquero Moisés Burgo. El portero Moisés Burgo. Los equipos peninsulares, reiteramos, los equipos peninsulares han pisado fuerte en este gran torneo. Gracias, producción. Vamos a la cancha número 1, por favor. Bueno, este es Delgado. Jefferson Pasquel. Pasquel, otra vez, administra pelota el ratoncito Pasquel. Y el control, esta vez si no pudo. Allá el jugador Jordan Segura. Última línea, no puede llegar. Saca entonces para Andy Moreira. Se viene Andy.
Moreira, Jefferson Pasquel, Jordan. Otra vez retrasando, desgastando el balón. Andy Moreira que le engancha. Y esta vez sí se equivoca en el pase. Vamos a la cancha, vamos a la cancha. Número 2, gol, descuenta Walter. Gol, gol, gol de Walter. Fútbol Club Gol. Gol de Walter y gol de Gareca también en la cancha. Número 1, gol de Gareca, gol. Gol de Gareca, pone el 5-0. 5-0 está ganando Gareca. Y hay que decirle a Gareca que meta otro gol más porque el 5-0 ya es dueño, ya tiene dueño. A ver, gol en la cancha número 2. Gol, gol, gol de Chocolate, gol. Gol de Chocolate. Pone la tercera, señores. 3-1 está ganando ahora. Tres por uno está ganando entonces la gente del equipo celeste de Chocolate. Mientras que el equipo de Walter busca seguir descontando. Así está este apasionante torneo, señores. Un torneo que arrancó el día viernes, el día de ayer, y que hemos disfrutado de muy buenos equipos, muy buenos futbolistas, que han derrochado un buen fútbol. Acá viene Jefferson Pasquel, el arquero que afloja, logra rechazar y reventar a campo rival esa pelota a la gente de fecha libre. Sale con Jefferson Pasquel, 5-0. Me parece que ya sella su clasificación con este resultado Gareca. Un equipo que ha aumentado futbolísticamente el transcurso de esta gran jornada de hoy. Que ha alzado también su nivel futbolístico. El árbitro dice, señores, esto ha sido todo. No va más, no va más. Se terminó en la cancha número 1. Golea Gareca entonces. En la cancha número 1. Mientras que hay entonces también gol en la cancha número 2. Gol. Gol de Walter. Descuenta Walter Fútbol Club, descuenta. Y esto está 3-2, señores, y esto no termina mientras el árbitro también no indique lo contrario. Reiteramos, muchas gracias a todos los equipos que han venido de diferentes rincones del país. A participar de este gran torneo nacional. A todos. La hinchada que también han venido a acompañar a sus equipos. Gracias. Estamos prácticamente cerrando una bonita jornada que hemos disfrutado con ustedes. Un sábado de mucho fútbol. De un torneo nacional. Apasionante. Vibrante torneo. Mientras que acá en la cancha número 2 todavía no termina el partido. May Montaño termina, señoras y señores. Termina cayendo. Se viene entonces el disparo
Mientras que hay hombre caído todavía en chocolate. Se está clasificando a semifinales con este resultado. Estos son los cuatro equipos que ya se clasifican a las semifinales. Atleta de Cristo de Loja, Gareca, también a Cruzita, equipo peninsulares, y hasta el momento Chocolate Fútbol Club, también otro equipo peninsular. Tres equipos peninsulares metidos en las semifinales. De seguro que uno ya está entonces en la gran final. Sacando la puerca esa pelota. Así está el emocionante partido acá, señoras y señores. Gracias por la invitación para relatarles, verles acompañado durante estos dos días. Mañana sigue el torneo. Mañana son las semifinales y la gran final. Así que muchas gracias a todos. Mañana estará acompañando en los relatos Roger Flores. Otro de muy buenos relatores que tiene la provincia. Nosotros no estamos entonces. Saca Zambrano primero. Atención, viene Walter, Walter, Walter. El empate, busca el empate, Walter. 3-2. El árbitro Walter Lucas indica, no va más. No va más. Se terminó, señoras y señores. Ok. Bueno. A ver, entonces, atención los equipos que lograron clasificar a las semifinales. En la cancha número uno. Oh, perdón, bueno, mañana se van a saber. Bueno, primer partido entonces, 9:00 de la mañana. El primer partido, 9:00 de la mañana. Atleta de Cristo frente a Cruzita. Y a las 10:00 de la mañana, Gareca frente a Chocolate. Son las semifinales. Reiteramos. Atleta de Cristo de Loja frente a Cruzita, la primera semifinal a las 9:00 de la mañana. Usted se levanta, no se lave los dientes ni la cara, rápidamente al estadio. Atleta de Cristo frente a Cruzita. Y a las 10:00 de la mañana juega Gareca frente a Chocolate en la otra llave, en las semifinales. Así que todos invitados mañana al estadio de acá de Las Acacias. Sí que ha sido un gusto, un placer verles acompañado a lo largo de estos dos días. Me despido. Roger Flores estará en los relatos mañana. Nosotros estaremos en otro estadio disfrutando también y relatando. Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Cuídense mucho. A la gente que estuvo también en nuestra sintonía a través de Área Deportiva Digital. Nos estaremos reencontrando en otra oportunidad. Dios le bendiga. Nos vemos. Chao, chao.